Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Díaz Valdivia y te invito a que formes parte de TV Distrito Deportes, donde vamos a tener Liga TDP, vamos a tener la Liga Gol de Nuevos Talentos, además también estrena su rama femenil y tenemos absolutamente de todo a través de nuestra plataforma. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en específico a través de Facebook y también estamos en YouTube. TV Distrito Deportes NT y ahí vas a encontrar toda la información, además de todos los partidos. Así que siga rodando el balón mientras la pasión por el fútbol nos dure a través de TV Distrito Deportes, donde tu talento es nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de TV Distrito Deportes? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a una transmisión más de la Liga TDP. Esta transmisión es un tanto diferente, ya le platicaremos por qué. Por principio de cuentas, es el penúltimo viernes de TDP en temporada regular de esta temporada 2023-2024. Ya le platicaremos cómo cierran estos dos equipos. Pero la siguiente noticia por la cual es muy importante este día es porque de manera oficial la Liga TDP, el tío TDP, ha anunciado que el Politécnico se clasificó a la liguilla. Así que sí, de forma oficial le podemos corroborar que nos va a escuchar en la fiesta grande de la Liga TDP. Los saludo con mucho gusto, Mauricio Díaz Valdivia, para llevarle el relato de este partido. Karen Torrijos en los controles y yo saludo con mucho gusto a quien estará a cargo de los comentarios el día de hoy, mi querido Pibi Carrillo. ¿Cómo estás? Bienvenido al penúltimo viernes de Liga TDP. Estoy triste, Pibi. Y yo bastante acalorado, mi querido Mau. Un poquito de malas porque no me dejó dormir el mendigo calor, pero aquí estamos, Mau. Una vez más en este viernes de TDP. ¿Y ahora por qué estás triste, Mau? Porque ya se va la temporada regular, Pibi. No lo vieron, pero Pibi me acaba de recetar. Sí, porque ya se va la temporada regular de la Liga TDP. Pero estoy contento a la vez, Pibi, porque vamos a tener liguilla. Ya tuvimos por ahí un partidito la temporada anterior. Pero, en específico, no habíamos tenido a los equipos que tradicionalmente tenemos a través de TV Distrito Deportes. Es por eso, Pibi, que me hace bastante peculiar, bastante agradable, bastante alegre, no sé de qué otra forma describirlo, traerle entonces al Politécnico en la liguilla de la TDP. Ya hablaremos de eso. Mientras tanto, yo le platico que el día de hoy el equipo dirigido por José Antonio Choco Vargas sale con Alexis García, el capitán de este equipo, Derek Padilla con el número 25, el 6 que es Eliot Rojas, el número 11 que es Diego Tapia, Cristian Acosta con el 16, Diego González con el 17, Jared Velázquez con el número 26, el 30 es Kevin Antunes, el número 34 Ángel Pacheco, el número 44 Guillermo Jiménez y el número 48 Joshua Gómez. Pibi Carrillo, antes de pasar contigo y Aztecas AMF Soccer, si estamos equivocados, corríjanos, porque la verdad es que le voy a comunicar que la letra de la hoja de Aztecas, poco legible, la verdad. En efecto, mi querido Mau, para número 4 el capitán Brandon Gutiérrez, con la 8 Johan López, con la 2 Alejandro Salazar, con la 13 Manuel Hernández, con la 15 Marco Iturbe, con la 28 Emilio Morales, con la 29 Mario López, con la 31 Luis Ángel Meneses, con la 40 Ariel Flores, con la 41 Saúl Barrera y con la 43 Ángelo García. Mi querido Mau, todos dirigidos por Jorge Jiménez y Jesús Méndez. Es correcto, ahí está. Muchas gracias, Pibi. Sí, le decía yo, complicada la letra. Tuvimos ahí que hacer ciertas maniobras. De hecho, si nos está escuchando alguien que sepa el apellido del número 2, Jesús, y del 34, Brian, estaría perfecto. Sí. Porque la verdad es que lo buscamos incluso en la plataforma oficial, pero sí, se complicó poquito. De ahí en fuera, pues trataremos de llevarle todo lo mejor. Ahí está el Wellum tradicional del Politécnico. Hoy el árbitro central es el señor Marco Naves, acompañado de Kevin Martínez, el asistente número 1 y el 2, que es Francisco Domínguez. Usted los ve vestidos de amarillo. Politécnico en este guinda con negro. En azul, el equipo de Aztecas, a punto de comenzar ya entonces con el partido. Es la fecha 28, antepenúltima de temporada regular. En el centro va a mover el Politécnico con Velázquez y González. El árbitro central de este partido, el señor Naves, nos indica que inicia a rodar el balón, mientras la pasión por el fútbol nos dura a través de TV Distrito Deportes, donde tu talento es nuestra pasión. Mauricio Díaz Valdivia, Pibi Carrillo, Karen Torrijo en el relato, comentarios y controles, respectivamente, hablando. Fecha 28 de la Liga TDP. Grupo 4, por cierto, se enfrenta Poli contra Aztecas. Ya repasaremos cómo están estos dos equipos. Ya lo sabe, siendo viernes, regularmente traemos doble cartelera. Así que al rato, Halcones contra Atlético Mexicano. Mientras tanto, estamos nosotros
en este partido. La primera pelota de Padilla que va para atrás. Aparece Elliot. Elliot para mover por izquierda. Recibe Pacheco, toca de primera intención. Baja Tapia. Tapia que ha tenido una temporada, no podríamos decir espectacular, pero ha rendido. Por ahí tiene un partido con 5 goles, otro con 2. Yo creo que han sido números de cierta forma redondos. Mientras tanto viene Antunes, va para atrás. Gómez, Padilla. Y Padilla con Memo. Había jugado Jonathan Hernández, Pibi, posterior a la salida de Rayleigh. Pero hoy regresa Memo, un portero bastante alto. Sí, 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 vamos a ver qué tanto le exigen, ¿no? Bajo esos 3 postes, a ver con qué nos deleita mi querido Mau. Pero hasta el momento, un partido que está muy trabado en el medio sector, nadie se queda con la posición de la pelota al 100%. A ver esta pelota por la banda derecha. Le va a tratar de tirar una bicicleta, una mague, metió centro contra Acosta. Si la rescata, evita, sí, lo que era el tiro de esquina. Aunque ojo aquí, porque Memo tiene que salir metiéndole el puño a esa pelota. Y ahora trata de arrancar Alexis. Va mano a mano contra Flores por la banda izquierda en perspectiva del ataque de Politécnico. Saque de banda, pero Memo tuvo que levantarse y con forma imponente sacar ese balón, Pibi. Se equivoca Elliot, me parece, ¿no? Era mejor si la mide mal salir que mandar un centro él, ¿no? Sí, era, sí. Era mejor, salió complicadísimo, ¿eh, Memo? Ya por fin vemos que trabajó las salidas y bueno, la primera de peligro que termina por salvar el guardameta del conjunto local, veremos en esta, Mau. A ver a Diego que arranca, sigue Diego, sonrisa del área, sigue Diego, entrega en corto la pelota, pasa, la dejan ahí. Técnico, le pegó a Costa después de una gran jugada de Diego y pantalla de Antunes, el balón pasó hasta donde viene la pierna derecha de Acosta, que no festeje porque fue espantoso, pero 1-0, lo está ganando el Politécnico, 1-0, ya clasificado, pero quiere mejor lugar en el grupo 4. He visto festejos feos, Mau, y luego el de Acosta, ahí se va con el de Paul Aguilar, pero lo que sí es que una buena jugada de Politécnico, bien en el manejo de pelota en el carril central para abrir espacios y de ahí distribuir a la banda de la izquierda, que lo deja mano a mano y define como los grandes, Mau. No se pone nervioso, va abajo donde más le cuesta a los porteros y le pone ahí un zapatazo que termina por vencer al guardameta. Y dime si no fue feo el festejo, que lo hizo poco tiempo, como que se arrepintió, Pibi, pero... Y deja tú que haya sido él solito, fue en conjunto, Mau, o sea, fue un festejo preparado, aparte. Yo no sé en qué momento, Mau. Que pase sexto A, ¿no? Festival del Día de las Madres, casi casi parecía esto, pero lo está ganando ya fuera de toda broma el equipo de Politécnico con el gol de Cristian Acosta Tite, que había aparecido a principio de temporada de los mejores jugadores, se fue diluyendo, pero hoy aparece otra vez con gol. Ojo que viene el Poli de nueva cuenta, Tapia, suelta para el capitán Alexis Isaí García, que va por la izquierda otra vez con Acosta. Acosta recorta y pasa con rumbo al centro. Tapia recibe, ya se giró. Tapia entrega, Diego le regresa. Tapia quedó corto contra el central que despeja la pelota. Comienza a hacer ruido la porra de Politécnico. No me acordaba, Pibi, desde hace rato que te vi. Es la indomable. Viene hacia adelante Diego, toca en corto. Tapia arranca, no hay fuera de lugar. ¡Tapia! ¡Gol! Del Politécnico, Diego Tapia, que está encendidísimo en esta segunda parte de la temporada. A los 5 minutos el Politécnico ya pegó 2 veces. A los 5 minutos, el Poli, que sueña y que obtiene la liguilla, quiere seguir arrasando en el grupo 2-0. Qué golazo, mi querido Mau, por parte de Tapia, nada más porque se apellida así, porque si no, Mau, yo pensé que era una reencarnación de Diego Armando Maradona. Le pegó bastante bien al ángulo inferior, venciendo al guardameta sin nada que hacer, pero la jugada es magnífica, Mau. Aparte de un espacio reducido, sacó un riflazo pegado al césped. Bastante buena definición la de Tapia, mucha clase.
La puso al segundo poste, se reclamó entre la gente de Aztecas, aunque ojo que otra vez, ojito que otra vez viene Tapia, Antunes, Dieguito, qué jugada, ya pasó, Dieguito sigue, Dieguito se está haciendo, Diego te va por la banda de la izquierda, y está Acosta, el autor del primero que recortó, Acosta va a meter el centro, cambia de ritmo, sigue Acosta, qué jugada, el centro fue terrorífico. Estaba haciendo una grandísima jugada, Pibi, sale Aztecas, aunque no puede hacerlo porque ya la tiene García. García otra vez, que arranca y cambia de ritmo, arranca y recorta, sigue García, otra gran jugada, García acelera, García, el centro, Padilla no pudo cerrar, pero el Politécnico en este momento está jugando por nota, les hizo bastante bien saber que están calificados, Pibi, Aztecas no responde. Yo con la confianza de saber que estás en la fiesta grande, mi querido Mau, y únicamente hay que ver la colocación en la tabla general, me parece que se juega un poco más tranquilos. Mientras tanto, a Aztecas le falta mucho por mejorar, sobre todo en el medio sector, en la recuperación de pelota. Les cuesta demasiado volver a tener en su poder y en el despliegue pierden demasiado tiempo. Tienen que ser más rápidos, tienen que tener una expresión de piernas, digamos, más fuerte, porque si no se les va a venir la noche, Mau. Estamos empezando y van con el 2-0. Esto puede acabar en goleada histórica, ¿eh? Iturbe, Barrera y ahora Flores. Empieza a construir juego Aztecas, aunque ya la perdieron con Gómez y arranca Joshua. Joshua tiene que frenar, levanta el rostro y ve a Velázquez, pero prefiere tocar hacia el centro. No, ahora sí abre, se tardó muchísimo. Bueno, fueron unos cuantos microsegundos, pero ya es mucho, ¿no? Cómo se tardaba Velázquez en picar hacia el centro. Aún así el balón es de Politécnico. Pacheco va para Acosta, Acosta gira. Sale por la banda izquierda, toca para Tapia, se juntan los de los goles y Tapia toca al centro, Diego de la pared, aparece Tapia, le va a pegar, ¡Tapia! ¡Golazo! ¡Déjenlo cocinar! ¡Qué golazo se acaba de aventar! ¡Qué golazo se mandó Diego Tapia al ángulo superior izquierdo! ¡Nada que hacer para el portero! ¡Fue infernal! ¡Cómo le pegó Diego Tapia! 3-0, 8 minutos y Aztecas está al borde del knockout porque el Poli hoy decidió jugar con un 10, con la excelencia, Pibi Carrillo. Vamos a desmenuzar la jugada, mi querido. Vamos a gesta de que se duerme en el medio campo el jugador de Aztecas con la posesión en su poder. Y bueno, de ahí, buen despliegue ofensivo. La pared que hace con los dos Diegos, la verdad es que es impresionante cómo le da la pelota ahí botando para que defina a Tapia y Tapia saca un gol de otro partido. Mau, Tapia anda enchufadísimo. Ahora sí, no quería ir fuera de lugar, como hace una sí, jornada. Hace como 3 partidos Tapia tuvo más fueras de lugar que goles. Hoy ya lleva 2 en 8 minutos, Pibi. Le pegó como si fuera casting para el Mundial, mi querido Mau. Qué golazo se fue a mandar, ¿eh? No, una cosa de locos. El tema es que yo Aztecas lo estoy esperando. Porque empezó a construir juego, la perdió y de ahí no ha podido recuperarse. Y mira aquí falta de Iturbe. Está pasando muy malos momentos Aztecas, a ver si reacciona. Aunque, mira, ya calientan 2 elementos del mismo equipo visitante. Sí, tiene que modificar porque, lo comentabas, menos de 10 minutos, Mau. Y 3-0. Estamos de acuerdo que el promedio, si no me equivoco, es un gol cada 3 minutos. No. Una cosa increíble por el momento. Hay partidos, incluso contra Promodep, donde Poli no tenía la contundencia. Hoy de alguna forma la encontró con este que toca la pelota, Acosta, y el que se le había pasado, Tapia, que cuando se suelta, así se suelta el pelo, pero no, trae un corte un poquito más al ras, Pibi. Sí. Cuando se suelta Tapia, puede hacer este tipo de cosas. E insisto, probablemente le esté jugando a favor a Politécnico saberse ya de forma oficial clasificado y querrán una mejor posición para no irse tan lejos en la visita que tengan que hacer en la fiesta grande. Toca de pierna zurda el capitán, que es el número 4, Brandon Gutiérrez. Le llega al pecho a Memo. La deja rápido. Bajó Alexis, pero prefieren ahí con Pacheco.
Pacheco gira, e incluso Pibi no se nota que Goyo no ha jugado recientemente. Ahorita vamos con eso, porque qué buen pase estaba metiendo Alexis. Frenó poquito Velázquez y eso es lo que hace que le bote el balón y no llegue por la banda de la derecha. Pero se puede dar el lujo el Poli de fallar en estas cuando ganas 3-0 al minuto 10. Sí, vamos a ver cómo se desenvuelve el partido, Mau, a ver qué postura tuvo el Politécnico, si va a cancherear o simplemente va a buscar meter los más goles posibles. Pero para mí, Mau, tendría que ir con todo al frente. Sí, yo lo he dicho, Pibi, en TDP, en Primera División, en Inglaterra, en España, en donde tú me digas, el mayor respeto a un rival es seguirle jugando como si fueras perdiendo. Tienes que jugarle siempre al 100 porque es un equipo que se preparó toda la semana y toda la temporada para todos estos partidos. Por eso hay que jugarle siempre al 100. Viene Diego, ya pasó, Diego sigue, va contra el arquero, Diego pica la pelota, no la va a alcanzar Velázquez, será saque de meta. De alguna forma saque de meta porque estaba pasando de nueva cuenta Diego González and Company. Sí, ya puedes jugar un poquito en la parte ofensiva, Mau, me refiero a querer innovar, a querer meterle creatividad, porque ya tienes un marcador que te respalda, Mau, no es lo mismo ir ganando 1-0 que ir ganando 3-0, ¿no? Ya con un 3 a favor, puedes llegar a buscar, intentar cosas distintas para ver si te salen y poder adornarte un poquito más. La va a recuperar Aztecas con Ariel Flores, fue a chocar, ganó la pelota Poli, otra vez Flores que va para atrás, trata de redirigir las cosas, Brandon toca hacia adelante, Iturbe la perdió, Dieguito toca en corto, la tiene Antunes va para Joshua, Joshua filtra de tres dedos, Tapia de taquito, González se gira y la va a abrir por el costado izquierdo, ¿dónde va a llegar a despejar Ángelo García? La dejan botar, la tiene Pacheco, va para García otra vez que se suelta y toca de pierna izquierda hacia adelante con Tapia que arranca otra vez en línea y toca filtrado para Antunes, la saca Brandon otra vez, no se alcanzó a girar, Tapia mete cuerpo, trata de sacar Aztecas de alguna forma y encuentra un respiro, se tiene que reacomodar porque otra vez la tiene Pacheco, va para Alexis García, ahora Joshua Gómez que también estuvo bien en la primera parte de la temporada. Empezó a perder protagonismo, pero ha regresado y hoy es titular. Veremos qué puede hacer con un partido que se le empieza a acomodar al Politécnico. Pero Aztecas quiere y va a responder aquí. Mario López trataba ahí de recortar, de hacer algo, pero lo ha impedido Politécnico, que insisto, está jugando muy bien esta primera parte. Pero sí cambia, Mao. El Politécnico con rojas y sin rojas es diferente, ¿eh? A mí me gusta más el Poli cuando juega rojas y cuando está ausente este Elliot. Me parece que es cuando le pesa más en defensa al conjunto de Guinda. Y además es plurifuncional, puede jugar de central o de contención. Cuidado aquí con el pase de tres dedos de Alexis. Acosta, viene Tite, recorta a uno, recorta al segundo, mete centro. Corta. Desviado por Brandon. Va a haber un tiro de esquina, el primero apenas del partido a pesar del 3-0. Es la primera pelota que toca el portero, Mau. No, ni el portero le ha tocado, Mau, es más. No. Gutiérrez ha estado... Creo que es el único que no ha tocado la bola. Va a venir el cobro de Alexis García por punta de la derecha, mismo perfil. Se prepara, mete centro, media altura, va pasado. El remate a la media vuelta de Derek. No la puede ganar Alexis, se llevó un contacto el elemento de Aztecas. Le corrijo, pero me parece que es Luis Ángel Meneses, no es el número 41, Saúl Barrera. Así de rápido, en 15 minutos por cumplir vendrán dos cambios de Aztecas, Pibi se veía venir. Se caía de maduro esto. Esperemos que no sea ni Brian ni Jesús porque nos falta el apellido, Mau. Pero veremos quiénes son los hombres de ingresar. Se va al 28, Emilio Morales. Y el 31, Luis Ángel Meneses. Ok. Ya vamos a ver quién ingresa. Pues no nos ha dado la espalda, no le hemos podido ver el dorsal. Ahí están los dos. No, así está complicado. Me parece que uno es el 2. ¿O no? No, creo que es el 6, José Hurtado, ¿eh? Lo estoy viendo, pero... Que voltee tantito, Pibi. Que se dé de vuelta a Tapatía, Mao. Ya te lo comento. Viene Derek.
mueve hacia atrás, Alexis choca la pelota, la quiere ganar Velázquez, la ganó con el tobillo, quiso José pasar. Hurtado, en efecto, podemos confirmarle que entró José Hurtado. Y el otro... con el número 28, con el número 6, perdón, en sustitución del 28. Bien, venía el 29, que es Mario López. No, pues es... el 11 acaba de entrar, Arturo Murillo me parece, Mao. Ok. Ah, no, están hablando a Diego Tapia. Sí, es lo que te iba a decir, le están hablando a Tapia. Ahorita te confirmo el otro cambio, Mao. Deja que lo alcance a distinguir. Bueno, vendrá movimiento de parte de García. ¡Qué buen trazo, eh! ¡Buena pelota! ¡Segundo poste! ¡Memo! Sale machucando el esférico y le va a quedar todavía a Acosta. Acosta va para Tapia. Tapia arranca con rumbo al centro. Después el balón lo va a tener que alcanzar un poco rezagado Padilla. Ya la tiene. Redirige con rumbo al medio terreno. Ya traspasó el cinturón del campo. La saca Hurtado, que acaba de ingresar. Movimiento de manos. Por más que lo busco, Mau, y lo busco, y lo busco, y lo busco, no lo encuentro. Es que quedó del otro lado, Pibi. Hay que estar atentos nada más a... ¿Es el lateral? Me parece que sí, ¿eh? Es el 11, sí. Fue Murillo. Arturo Murillo. A ver, aquí la pelota no va a llegar a Costa. Pues no sé si le haga bien o mal, Pibi, pero le bajó de revoluciones el poli. Es que también el calor es complicado de mantener el mismo ritmo de juego, Mau. ¿Cómo no? Pero también hay que decirlo, aparte de que Poli bajó un poco el ritmo, Aztecas también ya se incorpora de mejor forma, ¿no? Se para mejor en el campo, tiene más confianza, empieza a tener un poco más de toque de pelota, mantiene un poco más la posición, pero aún así les falta peligro, Mau, al frente. Y eso es preocupante para estas instancias de ATDP, donde ya te quedan pocas fechas para poder pelear por un puesto de la fiesta grande. Es necesario tener, pues, jugadores que la puedan llevar al frente. Uf. Y te den ventaja. Machucón de pelota y después no sabe salir por la banda. El camiseta número 13, hablamos de Manuel Hernández. Aún así el balón lo va a tener Politécnico más atrás. Solo por el resbalón, pero estaba perdiendo el esférico García. Toca Elliot. Diego se bota, otra gran jugada de Diego que va hacia adelante, sigue Diego tocando por la banda, aparece Velázquez que ya recortó, Velázquez que trata otra vez con el pecho, le va a pegar de zurda, se apresuró muchísimo, sale el arquero, lo hace de puños, la va a dejar a merced todavía, esta salida es terrible también, la va a tratar de alcanzar Velázquez, le va a corresponder a Aztecas en saque de banda. Serie de imprecisiones, Mao, lo que sí es que para mí llegada de lo que puede, ¿no? Le queda una serie de rebotes, él quiere definir a como dé lugar. Al final le sale muy bombeado el esférico y el portero que no se lo facilita, ¿no? También tira el rebote, la deja viva, pero muy alta la pelota. Y bueno, para pegarle desde esa distancia era muy complicado. Mira Alexis que filtra de zurda, pero lo hizo mal. Le va a quedar ahora y esta va a ser de Aztecas. Arranca Mario López. Mario López contra tres. Mario López empieza a ahogar, pero encuentra un respiro abriendo por la banda donde aparece Johan. López mete centro, Hurtado la buscaba, la han sacado también. Ahora el pecho de Murillo resolvió como pudo, pero Aztecas toca el área de Politécnico, al menos de a poquito, pero sale de ese apremio, de ese apuro, de esos problemas que ha tenido a lo largo de todo el primer tiempo. A ver a Tapia, la ganó Hurtado, mejoró Aztecas con la entrada de Murillo y de Hurtado, tocan hacia adelante, la saca Elliot, la quiere Diego, punteó el balón, no pasó con Tapia, se juntaban los dos Diegos, la vuelve a ganar Aztecas, la ponen adelante, López recibe, se apoya por el costado, Murillo otra vez, Hurtado picaba, el balón va más largo. Tarda, pero se empieza a entender más Aztecas, insisto, con la entrada de las dos modificaciones. Y Mario López, que le dice a sus compañeros que calma, ¿no? El capitán da indicaciones
Y es bastante correcto, ¿no? Al final, aunque te queda mucho partido y el resultado vaya muy abultado a favor del conjunto de Politécnico, con calma se juega mejor, Mau, y así puedes llegar a generar algo más, te dijo. Joshua, y luego Diego. Diego va con el carril central dominado y sigue. Diego trata de tocar. Diego la vuelve a enganchar. Diego sigue. Diego va. ¡Mete centro! ¡Está el cuarto! Gol de Diego González, anotado por Jared Velázquez. La jugada que hizo Diego es infernal, porque trabó una, dos y mil veces. La llevó a línea de fondo y le dice: toma, papi, métela. Solamente se avienta y con la pierna derecha la empuja. El 26 se estrena en TDP. 4-0. El Politécnico no le tiene piedad a Aztecas apenas en la primera parte. Hacen un movimiento bastante bueno, si te fijas. Tranqui se está jugando por derecha y al final él cierra segundo poste, ¿no? Que en este caso es por la izquierda. Él sabe perfectamente que después de abrir el campo termina por cerrar, ¿no? Tiene que cruzar ahí con sus demás compañeros para poder hacerlo. Y con eso, bueno, ya se estrenó Mau y siempre es un gol que va a recordar por el resto de su vida, porque es el primero en TDP. Lo que sí es que qué jugadón para dar esa amplitud, mi querido Mau, porque así llega a la raya de fondo y termina por aprovechar que sale el guardameta, no se precipitan, tiran el servicio al segundo poste en este buscapiés y termina por entrar la pelota por el buen cierre de Jared Velázquez. Y pertenece Pibi a menores por estas reglas que tiene que cumplirse, sí. En una categoría que de cierta forma todavía es formativa, ¿no? La Liga TDP. Y le queda mucho camino por recorrer, mi querido Mau, tiene menos de 18 años, me parece. 2008, Pibi. No me digas la fecha de nacimiento, porque no quiero hacer las cuentas. Haz tus cuentas, Pibi, digo. Es que de por sí, con me acuerdo del marcador de ahorita. Y quieres que haga una. A ver, pero hagámosla, Pibi. 2008 y 10. 16 años, ¿no? ¿Tiene? Sí, por supuesto. Pibi, por Dios. No, es que también, si quieres, dime el curpi. Ahorita te digo hasta dónde vive y todo, man. Le sacamos. Le sacamos su carta astral y todo, pero Pibi con los años se peleó. Dime que es Géminis y te digo en qué mes nació también, si quieres. No, Pibi, sí. Te peleaste feo con los números, ¿eh? Te entiendo si te hubiera dicho año 72, ¿no? Pero bueno, 4-0 es el resultado hasta el momento, aún con la mejora de Aztecas. Politécnico encontró la posibilidad, la baja Antunes, que también fue mucho de la partida titular al inicio de la temporada, se fue diluyendo. Hoy vuelve a estar de titular, salió Antunes, tocó para Alexis y este va a arrancar y Tapia pica, el balón va a la zona, dentro de la área, salió Salazar, el arquero se la queda. El camiseta número 12 que mejor engancha y dice: tranquilos, porque si no nos metemos en conflictos. Más. Pues a ver aquí, este despeje, López la busca, Elliot pedía una falta, no me lo parece así como tal, pero... Es que si hay un recargón por la espalda. Es que es justo eso lo que iba, le llega ahí un poquito más abajo de la nuca y es por eso que Mario ya no se puede girar. En el trapecio. Ah, gracias. Sale jugando Alexis. Se quitó a Murillo y a Hurtado, los dos ingresados de cambio en esta primera parte. Bastante prematuras esas modificaciones. Tite Acosta, Alexis García, Joshua Gómez, que arranca y toca de parte interna. La va a buscar con el autor del cuarto, Velázquez, tocando para atrás. Padilla rescata, toca de parte interna de nueva cuenta. Se va metiendo Joshua Gómez, toca para Diego, le va a regresar. Otra vez Joshua, que filtra. Pide disculpas a Costa porque no hizo un buen movimiento, pero el Poli gana con soltura, gana con bastante categoría hasta el momento. Es la pausa de hidratación, si no estoy mal. Es correcto, Pibe, hace muchísimo calor, vamos a hacer un descanso. Todos, apenas al 25, porque es normalmente cuando se hacen
Las pausas, Pibi, 4-0. Sí. Bueno, nos dice la gente. Rosa Rivera, vamos tranquis con todo. Yali Velázquez, vamos Jared, mucho éxito. Pues bueno, ya se estrenó. Gina Maya, gol. Bueno, ¿cuál de los cuatro festejaba? Jaime Rodríguez, buenos días desde San Francisco, California. Un saludo para todos, como siempre, apoyando a Goyo, pero... A ver tantito, bueno, ya no lo alcancé a ver completo. Ahí está. Pero por segundo viernes consecutivo no aparece en la alineación. Está lastimado el buen Goyo. Esperemos que todo bien. Rosa Rivera y Gina Maya festejando el gol. Yair Sánchez, olé Diego Tapia, eres el mejor, bro. O lleva dos. Jime NG, vamos Luis. Gina Maya festejando el gol otra vez. Goyo Salvador, vamos Poli siempre apoyando. Eduardo Acosta Navarijo, ¿saben cómo va el partido de sangre de campeón contra el Cone Zúñiga? Trataremos de llevarle el resultado en instantes. Y Rosa Rivera, eso es todo. Tranquis. ¿Qué te parece? Muy atentos en los comentarios, muy participativos. Sí. A pesar de ser un viernes, que es algo triste, Mau, porque para la gente que no lo sabe, es el último de las vacaciones como tal de Semana Santa, así que ya el otro lunes toca volver a chambear. Yo ya acabé vacaciones, pero... Bueno, tú, Mau, pero hay mucha gente que es más, las dos semanas. Te puedo decir que trabajé el sábado pasado en la victoria de Ecatepec, 3-1. Sobre Club Unión, que va a tener su último partido de local de mañana en 8, con nosotros, vaya. Sí. En aquel partido, te puedo decir que hubo un gol a lo Benjamin Pavard en el Mundial de Rusia, pibe. Ahora, Orlando me llamó loco. Yo solamente digo que el tiro fue similar. Inclinó el cuerpo. Bueno, pido tus comparaciones, ¿no? Que otra vez dijiste que era un clásico como el tapatío y no sé qué tanto andabas viendo. Bueno, yo. Ciudad Deportiva. Yo te. Ah, mira. Nos dice Alberto, mil almas van 0-0, Nesa y sangre. Oye, Nesa y sangre de campo. Muchas gracias. Pero si tú lo dices, no, yo te creo, porque yo estuve presente y no lo vi, así que yo te creo. Hasta el momento es la única fuente que tengo. Se puede repetir en TV Distrito Deportes. Ahora ahí la gente, como Alberto, siempre atentos, Pibi, nos mandan un comentario. ¿Qué grupo es? Nos preguntan por ahí. Es el 4. Grupo 4. Yo no dudo, Pibi, que ya clasificados empiecen a ver por ahí algunos otros grupos. Este grupo... Porque ya empiezan a salir los hipotéticos rivales. Sí. Mano de Joshua. Mira, este dato es uno muy bueno, ¿eh? Después de esta jugada que puede ser de peligro, te lo platico. Así que... Dale. ¡Uy! No, Pibi, porque lo peor es que sí me sale. Vamos a ver el pase de García, va elevado, segundo poste, Memo se la queda. Bueno, dice Luis Ricardo. Bueno, permíteme, porque viene Politécnico a toda velocidad con Acosta por la banda izquierda. Trata de tocar el rebote, favorece a Tapia. Tapia que engancha, Tapia toca para atrás. Ahí está Joshua. Joshua que trata de tocar, esconde la pelota y filtra. No se entiende Poli, pero sigue jugando bastante bien la primera parte. Ahora sí. Luis Ricardo dice, el equipo de Aztecas, la mayoría de los jugadores son 2005, 2006, 2007 y 2008. Es el semillero de Aragón en TDP y San Juan de Aragón en la Liga Premier. O sea, podemos decir que de aquí... Los menores. Es que de aquí van a salir, Pibi, los que van a jugar en esos equipos que... Bueno, Aragón, que ya sabemos no tiene oportunidad de clasificarse en este grupo debido, Pibi, a que... son parte también de la Liga Premier, así que no podrían ascenderse en dado caso de. Y pues, por supuesto, los de Liga Premier, donde el fútbol es algo más. Recuerdo el lema, Pibi, cuando traíamos Liga Premier. We'll be back, Pibi. Algún día. ¿Cuándo? Pues esa es la, es la verdadera pregunta, Pibi. Verdaderamente. Así es. Saque de banda. Nos dice por ahí Delia Delgado Reyes. Feliz cumple, Nancy Mosqueda Andrade. Muy bien, Poli. Más goles.
Y Delia Delgado, saludos a Derek Padilla desde Manzanillo, Colima. Saludos. Mira este pase, esta es buena, pero en el fondo se la quitó Jiménez a Murillo. Ahora el balón va por la banda izquierda con Acosta. Acosta recorta y trata de salir. Falta. Qué bueno, Mau, también hay que mencionar a la gente que tenemos noticias de fútbol profesional, bueno, del femenil. Afortunadamente, Dayeli Rangel salió bien de su operación después de un fuerte contacto que ¿cuál, le ¿cuál fue la lesión exacta? ¿Sabes, Pibi? Sí, tuvo fractura del complejo orbitomalar después de un cabezazo contra la jugada del Puebla, mi querido Mau. No, y Pibi. Salió de la operación. Fue horrible. Sí, fue horrible. Fue horrible. Sustancial, pero fue horrible. Y además, Pibi, las jugadoras mismas tuvieron que entrar con la camilla. Hazme todo el favor, pero bueno. Sí. Viene Poli. Va a tocar a ras de césped García. ¡Tapia! Se apresuró mucho, le comió el ansia. Aún así el balón es de Poli, viene Antunes. Recorta por la banda, lo van marcando. Antunes recorta y va para atrás con Memo, redirige todo. Por ejemplo, aquí Pibi, para que el partido comience, para que todo esté correcto, debe de haber una ambulancia y por supuesto paramédicos, doctor. O sea, a mí eso fue lo que me extraña. O sea, si aquí no pude arrancar sin ambulancia, ¿por qué en primera división no había, para empezar, carrito? ¿Sí? Y segunda ambulancia, se tardaron demasiado, Mao. Hasta hubo una serie de discusión entre jugadoras y alguien del cuerpo médico, decían que porque se estaban riendo, no sé qué. Eso habría que checarlo. Es que son muchas cosas, Pibi. Son muchas cosas. Digo, un tema que da incluso hasta para debatir, pero bueno, solamente mencionarlo. Aquí esperemos que no, de verdad esperemos que todo correcto. Sí, que no lleguemos a esa situación. Sí, no, pero en dado caso de... El protocolo está hecho. Y en una noticia más feliz, Mau, también hay que... No sé si nos esté viendo, pero Valeria Martínez Aguirre, mi querido Mau, la portera de Centellas de Necaxa, recibió su primer llamado a selección con la Sub-20. Es correcto, sí vi ese video. Sí es el mismo al que estamos pensando, sí, tú. Sí, sí, es ese. Si no la estoy regando, vaya. No, es ese, no. Sí. Viene Velázquez, autor del cuarto. Pisa el balón, no la deja escapar. Le van a puntear. Será... saque de meta. Nos ponían por ahí, ahorita ahí está el comentario, Luis Ricardo también, que otro dato es que la mayoría de estos jugadores es su primer torneo de Liga TDP. Así que bueno. Están agarrando el nivel. Sí, Politécnico lleva mucho tiempo sin clasificar, pero conjuntó este equipo y se va a meter, ya está en liguilla. Pero Aztecas, como lo han mencionado, es semillero de equipos como Aragón, que va muy bien en este grupo 4, y además de Liga Premier. Siendo este su primer torneo, y además como lo mencionábamos con Velázquez, Pibi, que es 2008 con 16 años, todavía le da muchísimo tiempo para jugar en TDP y para seguirse formando. A ver, Hurtado. Sacaron el balón. Esto será movimiento a la banda. A lo que voy con este equipo de Aztecas, Pibi, es que ojalá con ellos, o sea, que pudieran conformar un equipo, pero muchos de aquí van a representar a Aragón en el grupo 4 o en la Liga Premier, porque de aquí están sacando más y más jugadores conforme va avanzando, Pibi, así que me parece correcto. A mí me da mucho agrado esto de los semilleros, Mau, después de tener al Tapatío la Liga de Expansión, el ya extinto Pumas Tabasco y Rayados Expansión. Sí. Que nos dio jugadores como el Préstamo Alvarado, que nos dio jugadores como en su momento Islas, que después tuvo que regresar a la de expansión. Diego Campillo y Pérez Buquet, que hoy en día juegan en Juárez, salieron de ahí del Tapatío. Y ¿cómo se llama el que le estaba rompiendo, Mau, en Chivas, que metió doblete en su debut? ¿Padilla? Padilla, ándale. Bueno, viene Acosta, va a tocar, mira, para Padilla, precisamente Derek la va a tener, va a meter el centro hasta el otro lado, la baja Tapia, mete derechoso. Fuera de lugar, para que no pierdas la costumbre, Tapia, de aquel partido donde hubo bastantes. Mira, no hay que irnos tan lejos, Pibi. De aquí del Poli está jugando Memo Jiménez porque su portero titular, Reilly Arroyo, es parte de las fuerzas básicas de la América. Es de la Sub-23 de las Águilas de la América. César Mundo de Muches se fue a Pumas, si no estoy equivocado, precisamente. Fuerzas básicas también. Ese sí no... La temporada... No he escuchado de él, Mau, y fíjate que hasta me sé la alineación de las Dub 10. La temporada pasada
Cristian Rodríguez de aquí se fue a Pachuca, también fuerzas básicas, así que por eso me da gusto que este equipo de Azteca sea semillero. Sí, el resultado es fuerte, pero veremos cómo reaccionan. Viene Diego González en el carril del centro, trata de ir adelante, sigue Diego, saca el balón Hurtado y compañía. Había infracción, Pibi. Veremos qué tanto puede mostrarse el conjunto de Aztecas. Que bueno, ya llegaron a TDP, Mau. Ahora hay que ver cómo dan el salto, porque primero tienen que agarrar nivel para poder dar el salto. Es que, por ejemplo, mantenerlo después es complicado. Muxes y Valle de Xico son también un equipo, digamos, más fuerte, y el semillero, Aragón y Aztecas. Y así podemos irnos, pibes. Es seguir sacando futbolistas y... Digo, va a sonar un cliché, ¿no? Esto que te voy a decir, pero fomentar el deporte, pibe. Sí. Y ahora que faltan jugadores mexicanos, con tanto extranjero en primera división, ¿no? ¿What? Que bueno, también hay que recalcar que todavía se puede buscar algo más allá, ¿no? Mi querido Mao, también ya, si no me equivoco, hay un convenio desde hace mucho tiempo con el Ajax que se lleva jugadores jóvenes para formarlos allá y debutarlos en la liga holandesa. Y también el Porto, y pues, ahora se sumó otro, ¿no? El que está igual con Grupo Pachuca, que es el Real Oviedo, si no estoy mal. ¿El Sporting de Gijón, dices? Es que, por ejemplo... Digo, el partido nos está dando, ¿no?, para poder platicar de estas cosas. Se va a ir Iturbe del terreno de juego. Ya le platicamos quién ingresa. Es el Real Oviedo, Mau, con el que tienen convenio y se han llevado a varios... Ah, sí, el Pachuca, perdóname, el Pachuca. Sí. Y de aquí, pues, puedes buscar ese pase primero a Pachuca, como ya lo hicieron en temporadas pasadas unos jugadores. Y de ahí, ¿por qué no buscar, claro, la oportunidad de irte al Real Oviedo a España, ¿no? Me parece que entró Luis Pablo Canseco, ¿eh? Con el 14, ya se lo confirmo. No, pero sí, Pibi. En fin, se está consumiendo la primera parte, 4-0 del Poli, centro de pierna derecha, ahí la tiene tranquilo Memo, que sale con Antunes, frena, toca de parte interna, se mete Velázquez, tocó también de interna, se la va a regresar Joshua, quiso filtrar, la jugada de alguna forma le favorece para tener movimiento de manos. Moverá Derek. Padilla para Velázquez, Velázquez y otra vez Derek. La tiene Brandon, que recibe y despeja de zurda, la va buscando López. No se la pudo quedar, vuelve a meter el cuervo. ¡Mira! La estaba ganando, dicho de forma coloquial, Pibi, con la joroba, ¿eh? Sí. Buena. Hay un forcejeo, pero al final se me queda la falta porque se agacha, ¿no? No sé si fue accidental o intencional meter la joroba, Mau, pero le salió para mantener la posesión. Bueno, y lo dije de forma coloquial, pero todo ese rato dijiste que se llama, ¿cómo ese músculo? Ah, el trapecio. Claro. Sí, lo conocí porque a la mala, Mau. A la mala. Conocí ese músculo. Dilo, Pibi, te lastimaste. Sí, tuve una contractura por bruto, hay que decirlo. García mete centro, pierna derecha, Memo, en dos tiempos. Y ahora pica Antunes, pica Velázquez, Diego le dice, tírala para la derecha. Pero dice Memo, tranquilos todos, y ahí va con Pacheco. Se mueve a Costa, recibe, se quita de uno, se va a quitar al segundo, va a encarar al tercero, que es Murillo. Antes hace escala con Tapia, Tapia filtra, la deja en cortito, le va a meter el derechazo Joshua a las manos de Salazar. Recordándole que al rato, Halcón el Rayón, que viene de ganarle 2-1 a este Aztecas, juega contra Atlético Mexicano al rato a través de TV Distrito Deportes. Le vamos a llevar entonces el relato de ese partido. Ya la antepenúltima. Bueno, antepenúltima jornada ya de TDP, dime, Pibi. ¿Todavía tiene posibilidad Halcones de clasificar? Me parece que no. Ya te repaso la tabla, señor Alberto. O sea, pero que yo me acuerdo de la última jornada que relatamos ahí, Mau, era último y penúltimo lugar. Dudo mucho que le alcance porque habíamos hecho las cuentas y estaban abajo por más de 24 puntos, ¿no? Matemáticamente estaba eliminado Halcones. Pero mira, ahí te va. El grupo 4 en este momento lo sigue comandando y así va a terminar, salvo que pase algo con Aragón y el mismo Muxes. Lo comanda el equipo de Muxes. Luego Aragón
Luego está en tercero Juárez, luego Oceanía. Con este resultado, Poli se mantiene en quinto lugar. Solamente puede cambiar de ahí ciertas cosas. Cuervos Blancos, CDC Domínguez, Álamos, Centro de Formación, Cuauhtémoc Blanco, Marina, y hasta ahí aparece Halcones. Ahorita lo comentamos, porque viene una más de Politécnico. Acosta recibe en el área, va a tocar hacia atrás con Tapia. Tapia toca en cortito, se la van a robar y arranca por la banda de la derecha. A velocidad la salida, López la va pidiendo al frente, pero sigue aquí, lo van a trabar. Este es Pacheco que saca la pelota, saque de banda en medio terreno. A ver, Pibi. Aquí sí espero que estés fresco. Saca la calculadora de una vez. Porque... Que estés fresh. Si restan 3 partidos de 3 puntos posibles, 3 por 3, Pibi. 9. Correcto. Teniendo 29 puntos Halcones, échale los otros 9. Son 38. 38. Así que llegaría al lugar 10. Halcones no. Desafortunadamente ya no clasifica. Y eso supongo que ganan los 3, ¿eh? Porque claro. A como jugaron la vez pasada, Mau, dudo que ganen los 3. Y bueno, Atlético Mexicano está en las mismas. Tiene 4 puntos menos que Halcones. Así que al rato, pues son equipos que desafortunadamente para su causa ya no clasifican. Puro calendario, ¿no? Sí, Pibi. Pero bueno, esto te sirve para muchas cosas. Por ejemplo, hoy se estrenó Velázquez. A ver si al rato juega alguien nuevo. O de Benet sale inspirado. Sí. Veremos qué sucede. Pase de pierna zurda. La va a buscar Velázquez, dime. Como en este partido que están experimentando, Mau, tú puedes experimentar con un nuevo relato. Total, ya no se juega nada. No, Pibi. Pero bueno, aquí, a veces de choque, al final le marcan la falta a favor a Alexis Isaí García. Sí. Que termina por recibir un tapón, pero no como tal, porque el tapón es de la parte del empeine. Esta vez fue una patada a la espinilla, por eso se dolía el capitán. De buen partido, mi querido Mau. Y creo que le da para también expediarse un poquito en el medio sector. Es un gran jugador. Únicamente, lo hemos dicho, creo que toda la temporada, Mau, tiene que manejar un poquito la parte temperamental y con eso estaría del otro lado, ¿no? Sí, hay que repasar ciertas cosas entre este partido y dentro de 2 semanas, porque ya después entramos a la fiesta grande. Qué buen pase de Alexis para Velázquez. Y Velázquez toca al centro. Se trata de dar la vuelta, vuelve a llegar ahí. Le van a marcar falta. Joshua dice, ¿cómo crees? Sí llega algo a destiempo Velázquez. Al final es una barrida por la disputa de la pelota, pero toca primero al rival y es por esto que se marca la infracción, bien sancionada. El partido ha bajado demasiadas revoluciones, Mau, pero con un marcador 4-0 así de abultado, me parece que tampoco hay mucho que pedirle a Politécnico, ¿no? No, y además lo mismo que decíamos con Aztecas, está experimentando con jugadores, muchos de ellos van a... Mira, tú mencionabas hace rato la palabra casting, de alguna forma lo es para ellos. Sí, hay que ganarse un lugar, ¿no? Tienen que mostrarse, tienen que hacer que los vean, ¿no? Es muy cierto esa frase que dice que para llegar a un club, primero te tienen que ver jugar, Mau. Y sí, por supuesto. Y cómo conseguir que te vean jugar, aprovechando oportunidades. Y esta le puede servir mucho a este conjunto de Aztecas para poderse mostrar, para poder levantar la mano y decir, ¿saben qué? Yo quiero ser de menos convocado y con la parte de entrenar semana con semana y día con día, ya podrían estar peleando un puesto. Pero primero hay que llegar. Es correcto. Vamos a ver aquí el centro de pierna zurda. Memo sale al choque. Y la alcanza Alexis todavía. La vuelve a recuperar Saúl. El balón por la banda. Será lateral. Brandon. Tocando con Ángelo García. Toca hacia adelante también sobre línea de fondo. El pase... Bueno... El pase no fue correcto, la intención era muy buena, a mí me lo parece. Sí, para darle amplitud a la cancha, para llegar a la línea de fondo y poder buscar un servicio peligroso. Lástima que la ejecución fue mala, mi querido Mau. Y bueno, Memo, exceptuando el centro que le puso Rojas al principio de partido, ha estado muy tranquilo en esos 3 postes. No ha recibido un disparo al arco en lo que llevamos de partido. Entonces vamos a ver qué tan tranquilo puede estar el guardameta Memo. No, yo creo que salvo la pausa de hidratación, olvídalo, te iba a decir todo un choro, pero no. El árbitro termina la primera mitad. 4-0, doblete de Tapia, otro más de Acosta.
que fue el primero, y el cuarto de Jared Velázquez. Con eso lo está ganando Politécnico 4-0, ya clasificado a la liguilla. Fecha 28 de la Liga ATDP, es el grupo 4. Haremos una pausa y regresaremos al desenlace de este juego en un viernes más de Liga TDP, porque hay doble cartelera. Al rato juega Halcones contra Atlético Mexicano. Mientras tanto, en este 4-0 parcial, hacemos una pausa y regresamos a TV Distrito Deportes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Díaz Valdivia y te invito a que formes parte de TV Distrito Deportes, donde vamos a tener Liga TDP, vamos a tener la Liga Gol de Nuevos Talentos, además también estrena su rama femenil y tenemos absolutamente de todo a través de nuestra plataforma. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en específico a través de Facebook y también estamos en YouTube. TV Distrito Deportes NT, y ahí vas a encontrar toda la información, además de todos los partidos. Así que siga rodando el balón mientras la pasión por el fútbol nos dure a través de TV Distrito Deportes, donde tu talento es nuestra pasión.
Estamos de vuelta a través de TV Distrito Deportes para llevarle lo que es el resto de este partido, que hasta el momento gana Politécnico 4-0. El árbitro central de este juego, Marco Naves, nos indica que siga rodando el balón mientras la pasión por el fútbol nos dure a través de TV Distrito Deportes, donde tu talento es nuestra pasión. Estamos llevando el 4-0 parcial de la fecha 28 de la Liga TDP. Grupo 4, Politécnico lo está ganando 4-0 sobre el equipo de Aztecas. Al rato juega Halcones contra Atlético Mexicano. Esta semana la Liga TDP dio como tal la noticia, lo hizo oficial: Politécnico estará en la fiesta grande. Saca el esférico. Desde el fondo Pacheco la iba buscando Padilla. Tapia. Será movimiento de manos a continuación para el Politécnico con Acosta, que va con García. Se la regresa. Acosta toca para atrás. Pide algún apoyo. La tiene Pacheco. La tiene ahora Memo. Acelera calentamiento la gente de Aztecas. De Poli no hubo cambios, Pibi. Le funcionó el planteamiento inicial. Vamos a ver si con este le viene por volver a ponerle el mismo ritmo al partido con el que arrancó. Y bueno, a ver si consigue un poquito más de goles. Vamos a ver que no se los hayan acabado para que podamos tener más emociones en este segundo episodio. Y a ver qué preparó Aztecas, ¿no? De menos el de la honra. Y va por la izquierda a ver el equipo visitante con este centro que va desviado. Será tiro de esquina. Casualmente, más allá de los goles, tenemos apenas el segundo. Uno para cada equipo, mi querido Mau. Y bueno, vamos a ver en pelota parada qué tal defiende Politécnico. A ver qué tiene que ajustar para la fiesta grande. Y también qué es lo que propone el conjunto de Aztecas para saber por dónde hacer daño. Vamos a ver el cobro a continuación de parte de la visita. En este córner se prepara la pelota arriba buscando el remate de Brandon. Quedó bastante, bastante mal parado. Aún así la alcanzan por la banda. Elliot mete nada, no es infracción, es saque de meta. Sí, cuando ya que había un elemento de la banca del Politécnico, Mau, habría que ver qué hombre va a ser sacrificado. Si me lo preguntas, podría ser Jared Velázquez por ser el jugador que se está estrenando. Ojo aquí que viene Diego, la va a regresar. Quedó bastante rezagado Antunes. Sí, pero recordemos, Pibi, que es menor, así que por cumplir los minutos se puede quedar. Quizá esa sea la dinámica. Veremos aquí cómo la baja, cómo la bajó López. Va para atrás, el pase de pierna derecha largo de parte de Ariel Flores. Sale Memo, de cabeza dirige. La quiere ahora Elliot, la deja para atrás. Derek Padilla machuca la pelota. Trata de pelearla todavía al frente. Le van a volver a rebotar el balón a Johan López. Saque de banda. Igual la banca del conjunto de Aztecas hace movimientos precompetitivos, mi querido Mau. Pero también lo que me deja dudas es, ¿estamos de acuerdo que Jared Velázquez ya se estrenó? Sí. Hasta donde yo tengo entendido, Mau, una vez que un jugador se estrena, al siguiente juego sale rapado. Ah, es que raparán. Es que fíjate que lo raparon desde que presentaron a Politécnico. Ahí estuve en la presentación. Ya. O sea, ya pasó su novatada. Ah, ok. Entonces ya va a poder conservar su mohicana. Sí, lo madrugaron. Lo madrugaron a Velázquez. En fin, el partido no tiene tanto ritmo. Veremos qué tanto aprieta Aztecas con el resultado en contra y con el resultado a favor que tanto hace Politécnico. Derek. No pudo contra López. Movimiento de manos de Aztecas que viste hoy en azul. La saca Politécnico. Recorte con rumbo al centro. Falta, dice Naves. Hoy acompañado de Kevin Martínez y Francisco Domínguez. Tranquilo de arbitraje, mi querido Mau, no ha habido algo que sancionar sí. De forma rotunda, de forma preventiva, si lo queremos ver de esta forma. Sí ha tenido faltitas, pero muy tranquilo el partido y es... No sé si sea porque ya está clasificado y está relajado Politécnico o porque ya está sacado del campeonato, pero... No, y Pibi, te lo dije cuando expulsaron a Arad contra Promodep, que había metido gol.
Ah, sí, que ojalá, ojalá Politécnico sepa ganar, ¿no? Viene, sí, viene sí, liguilla. Sin tener que andar burlándose de alguien más, sin tener que hacer cosas exageradas. No, no perder ningún elemento, Pibi, viene la liguilla. Ya te platico los últimos dos partidos que va a tener este equipo. Pero insisto, que ganen y se acabó. Porque a Promodeb le ganaron, pero perdieron a Arad. Sí. Dos partidos después, todavía no está. Y es una pieza importante, ¿no? Sobre todo en el esquema táctico de su equipo. Y bueno, vamos a ver, mi querido Mago, si hoy lo veríamos de regreso. Pero no está ni en la banca, Pibi Arad. A ver si la próxima jornada, Mau, no sé si sea castigo por parte de la liga, que lo haya sancionado tantos partidos, o simplemente el estratega decidió ponerle él mismo un castigo por parte del club. Tapia abre para Joshua Gómez. Gómez toca por la banda, van a venir dos cambios más de parte de Azteca. De Azteca, sí. La tiene Hurtado, de cabeza trata, la va a ganar García. García en cortito y después el pase más largo contra Brandon, saca García. Ángelo la busca, López adelante, va contra Elliot. El balón alcanza a quedar ahí en una infracción. Ahora sí, las dos modificaciones, las dos últimas, Pibi, del lado de Aztecas. Sí. Vamos a ver quién termina por abandonar y quiénes terminan por ingresar al terreno de juego. Sobre todo para que se muestren también los muchachos. Se va el número 41, Saúl Barrera. Oye, para decirte que el que había entrado era el número 34, Pibi, hace rato. Brian, si nos pueden apoyar, es que de verdad... No se hicimos, entiende el apellido, por más que queramos descifrarlo... Sí, hicimos todo lo posible, pero a la hoja y en la aplicación no nos apareció, al menos en donde lo vimos. El 35 ingresa, sí. Mau, Sebastián Arzola. Arzola Nieto, y no estoy mal, Mau. El otro elemento a ingresar es el número 5. Hablamos de Joseph Yamil Herrera. De acuerdo. A ver el centro. Sacó Derek. Pues saque de banda. Pues bueno, se va a escapar el balón. No le pasa prácticamente nada al juego hasta el momento. La salida de Elliot por la banda derecha. La gana Aztecas. Elliot otra vez. Levanta el balón y la va a pelear Diego. Qué bien se levantaba Brandon. Cuidado que otra vez pasa el Politécnico ahí con Derek Padilla. Será movimiento lateral. El aire no ayuda, mi querido Mau, nos mete complicaciones con la sombrilla. Y van a venir más cambios, Pibi, de parte, pero ahora de Politécnico. Vamos a ver quiénes se van, quiénes ingresan. Lo que sí, no sé si van a dejarlos jugar para después del córner hacer las modificaciones o van a mover de una vez. Se va Elliot, lo van a guardar, me parece lógico. De buen partido, la verdad, apareció muy bien en defensa. Terminó cortando buenos avances. Vamos a ver quién tomará su lugar. Y si no me equivoco, también se fue Padilla, Pibi. Sí. Ahora, bueno, entró Osvaldo Pérez. Es tiro de esquina, ¿cierto? Sí. Así que le marcamos el segundo a Politécnico. Tercero de todo el partido. Y el otro que ingresa, mi querido Mauro, te lo confirmo, después de Osvaldo, ingresa el número 23, Yael Núñez. Correcto. Vendrá el córner entonces a continuación de parte de Alexis. De pierna derecha, mete centro, busca a Diego, saca la defensa de forma correcta. Sí, le dan indicaciones, Mau, y es cierto, a ver... Politécnico salía jugando muy bien los primeros tiempos de cada partido. Lo que le costaba cerrar los juegos la temporada pasada, ¿no? Sí. Y me parece que todavía les pesa un poco el cierre de los mismos. Y por eso el estratega
Jair sigue dando indicaciones algo fuertes, mi querido Mau. Varias de esas malas temporadas pues fueron por eso, por no saber guardar un resultado que ya tenías. Hoy pues 4-0 y eres quinto lugar. Quítale 2, así que es tercero en cuanto a clasificación Politécnico, porque ni Aragón ni Juárez se pueden meter. O sea, cerraría casi con broche de oro, mi querido Mau, en podio. Sí, insisto, en cuanto a clasificación, nunca salió esa pelota, ¿eh? Acosta la recuperó y toca entonces ahí. Será de mano. Sí, a será de mano. Este. Mueven ahí con Hurtado. Tapia cayó, se duele muchísimo. Diego recupera. Siguen pidiendo la falta. Van a revisar a Tapia, que está tendido. Solito, cayó muy mal. O sea, pero o sea, a mí lo que me llama la atención, ¿no? Es que no se agarra el tobillo. Según yo, se agarra a la mitad de la espinilla. Eso puede ser complicado, ¿no? Porque estamos de acuerdo que esta, no sé si es la tibia o el peronel que se encuentra ahí. Pero es una recuperación fea. Pues no sé, vamos a ver si se puede recuperar. Ahí va el doctor. Mira, yo creo que en dado caso de que sea una lesión menor y que se pueda recuperar, yo creo que habría que cambiarlo. Hoy ha metido 2. Viene Liguilla. Bueno, todo esto esperando que esté bien. Sí, claro. Que ojalá así sea. Pues vamos a ver entonces. Bueno, tenemos a la gente que nos dice, Rodrigo Velázquez ya apareció, el señor Rodrigo Velázquez, como siempre en las transmisiones de TV Distrito Deportes. Vamos Politécnico, vamos con todo, tranquis, que ya metió gol. Angélica Salas, vamos Diego González, Vanessa Sorcia, vamos tranquis número 26, aquí estamos toda tu familia apoyándote. Rodrigo Velázquez igual, bueno, saludos al portero de Aztecas, nos dice Telma Pequitas Camey. Ernesto El Puma, vamos adelante con el Politécnico. Y Alberto Escorcia nos dice, vamos Poli, saludos a los profes Yair, Ear y Arni también. Acapulco los apoya. Bueno, Vivi, te tengo información. Dímelo. Es el papá de Reilly Arroyo el que nos comenta. Parte fundamental, Vivi, de por qué el Politécnico el día de hoy está donde está. Sí. Algo que, mira, yo creo que tendrá sentimientos encontrados Reilly, tomando en cuenta que el Poli está en liguilla. Él quería jugar la liguilla, pero bueno, se le cumplió su sueño de estar en un equipo. Bueno, está en el campeón del fútbol mexicano, Pibi, ¿qué te digo? Eso, Mau. Está en el equipo al que él le va. Él le va a la América, Mau. Imagínate entonces, así que le mandamos un abrazo a toda la familia de Reilly. ¿Hubieras dado por jugar en Chivas? No, Pibi, yo ya no le voy a ningún equipo. ¿Ya no le vas a ningún equipo? Cuando estoy trabajando, no, Pibi. Imagínate, yo quería jugar en el Sassuolo de toda mi vida, ¿no? Cuando estoy trabajando, no le voy a ningún equipo, Pibi. Cuando estoy de aficionado, por supuesto, aguante Talleres. Será pelota para Politécnico. Pues mira, Pibi, ha sido una transmisión redonda, hemos tenido 4 anotaciones. Aztecas está probando cada vez más jugadores, de aquí van a salir muchos que por supuesto van a triunfar en TDP. A ver a Joshua, le va a pegar de pierna derecha. Hubo un desvío, será tiro de esquina, tercero de Poli, cuarto de todo el partido. La va a cobrar Alexis en cortito, Tite.
Vuelve a recortar, dejó pagando, mete centro de zurda, manchó un penal donde despeja la defensa y la busca delante Mario López contra Joshua Gómez, que va a despejar, la van a buscar por el costado, el pecho de Yael Núñez despeja, la vuelve a ganar el atacante de Aztecas, mete cuerpo, la va a ganar de cabeza, pero Yael se recompone aunque pasa el balón de Murillo, falta. Bueno, también me quedé muy aliciente para estos jugadores, es que luego hay personalidades del fútbol mexicano, man. ¿Hay qué? Personalidades del fútbol mexicano, sí. Ya leyendas. Me tocó conocer al Capi Miguel España. Ah, sí. Cuando Chilangos formaba parte de TDP, el profe Miguel España. Eso te lo envidio. Yo quiero una foto con Miguel España. Pues no la tengo, Pibi, pero lo vi. Sí, ahí está. Yo sí se lo hubiera pedido. También Mario Díaz, que también llegó a selección nacional y todo, mi querido Mau. Digo, y eso no fue un secreto, se supo a nivel nacional. En Valle de Jico, previo a esta fusión, estuvo el tan odiado Pibi, Álvaro Morales. Y conociste a María Sánchez también. Conocí a María Sánchez. Eso fue ahí en Ciudad Deportiva, del fútbol femenil. He tenido muchas... he conocido muchas personas, Pibi. Sí. En fin, juega el equipo visitante porque la robó y a ver aquí Aztecas con este derechazo a las manos de Memo. Aztecas pues a lo suyo, sabiéndose inferior en el resultado y sabiendo que la temporada para ellos no fue buena, pero contrario a lo que hay en la parte alta de la tabla, Aragón, que es digamos... el peso completo de este equipo y considerando también que hay Premier, pues ahí podemos equiparar las cosas con Aztecas. Mire Mario, gira y entrega en cortito, Diego saca la pelota, ahí va Dieguito, arranca por la banda derecha, sigue Diego que para el cuarto gol hizo una grandísima jugada metiéndole el centro a Velázquez, Diego trata de trabársela, saque de banda. Cuando está bien Diego Pibi, el Poli me parece responde todavía mejor. Para mí es parte medular de este equipo. Sí, claro. Antes de su llegada aquí al conjunto de Politécnico había salido campeón, mi querido Mau, de la liga. Y de ahí fue pues que se fijaron en él para traerlo a este conjunto universitario. Y bueno, Mau, los, está rompiendo. Los Diegos son parte fundamental. Alexis me parece también. Que también en esa entrevista me reveló Mau que él quiere jugar en América. Bueno, es que creo que tú te refieres a Tapia y yo me refiero a González. Ah, no, yo me refiero a Tapia. Sí, le platicamos todo esto porque le volvemos a recordar, habrá al menos un partido de liguilla de la Liga TDP a través de TV Distrito Deportes. Todo depende también del Politécnico hasta dónde llegue. Y dónde visite. Es correcto, veremos si ida o vuelta. Yo lo que sí puedo prácticamente asegurar, Pibi, es que va a haber el doble, quizá triple de gente de lo que hay el día de hoy aquí. Lo que no hace Mau es, si llegamos a Liguilla, bueno, más bien, ya estamos llegando aquí a Liguilla, mi querido Mau, ¿todavía volveremos a transmitir a Cordobés? Híjole. Centro. Qué bueno que la va a alcanzar Tapia porque le va a pegar de derecha. ¿Qué hizo Alexis, Pibi? Una jugada prefabricada, pero me parece, ¿sí?, que le pegó mal. Me parece que era más cerrada. Le pegó algo abierto. Bueno, aún así terminó en un disparo. Mira, eso de Cordobés no lo sé, habrá que ver los cruces. Son muchísimos grupos, zona A, zona B. Pero bueno, Politécnico va a clasificarse. Viene Alexis, otra vez. Toca para Acosta, le van marcando de cerca. La va a tener Diego, Tapia, se desmarca, ¡Tapia! Se recrimina porque sabe que se apresuró. Pero puedes tomarte este tipo de privilegios, Pibi. Pero igual se sigue resintiendo un poco de esa pierna que... Yo que lo sacaría, dolió, Yo lo sacaba. Si yo fuera el Choco Vargas, yo sacaba a Tapia. Ahorita porque está calientito, sigue corriendo, sigue en movimiento. Cuando se enfríe, habría que ver si no hay una inflamación, Mau. Y es que, Pibi, tienes al cambio ideal. Lo sacas, le pones hielo a Tapia para que no se le agrave la lesión
y metes a Palacios, pib. ¿Al Picolín? No, a Israel. Al Picolín. Porque hay dos. Es correcto. Uno está en Chivas, ¿no? En las fuerzas básicas. Así es, Marco Antonio Palacios, defensa central. Bueno, exjugador, ahí jugaba, defensa central. Con el número 3. Este centro otra vez es bueno, pero Mario quedó ahí contra la espalda de Acosta. La alcanza, pero la desvía, así que será pelota para Politécnico. Por la garra, el colmillo, la estirpe de Tapia, yo creo que él no va a pedir salir. Pero insisto, yo, si fuera del cuerpo técnico, me pondré en comunicación con el cuerpo médico para poderlo sacar si es que se requiere. Qué bueno, un jugador, Mau, va a querer jugar siempre todos los partidos, ¿no? Jamás claro. Te va a decir, me duele y no. Mira, puedo. El mismo técnico de Chivas, Fernando Gago, yo le recuerdo un partido con Argentina que jugó fracturado. ¿Como Beckenbauer? Como Beckenbauer, a eso iba. Al igual que Simeone, que era entrón de todas, no. Todas. Me acuerdo, pibi, también de del Cubo Torres cuando jugaba en Chivas. Diego jugó. A ver, aquí el Politécnico, Diego, y Diego, este es Tapia. De pierna zurda buscaba un tiro centro, no le funcionó nada, pero sigue terminando las jugadas el Poli. Sí, este tiro centro iba muy rápido para que alcanzara a reaccionar al Jared Velázquez, pero al final le agradece el gesto, ¿no? Le dice gracias por intentar buscarme. Al final, te digo, era muy rápido para la reacción, pero la llegada estaba, es una buena aproximación. Nada, faltaría pulirla un poco para que pudiera entrar. Movimiento de manos. Casi 22 minutos de la segunda parte. Todos los goles cayeron en la primera. En este 4-0 parcial. Va a venir otro cambio. Me parece que ya va a ser todo para Tapia, ¿no? Sería lo más lógico. ¡Oh! ¿Cómo la bajó Diego? Y va a arrancar a campo abierto. Toca para Tapia. Tapia la tiene, se incorpora al centro y va a lo vertical del campo a lo largo. Le va a quedar Antunes, que mete derechazo. Le queda ahora a Aztecas por la banda de la izquierda. Ahí viene la salida de parte del número 35. Hablamos de Arzola. La recupera Poli. Antunes otra vez, Velázquez pica por la banda derecha. Antunes se tardó una eternidad, aunque va a volver a filtrar. Y se mete ahora Jared Velázquez, que va a conseguir el quinto tiro de esquina del Poli. Sí. Cuando viene la modificación, Mau, veremos quién abandona. Tapia no va a ser, ¿eh? ¿O sí? Es que mira, va rengueando, yo lo sacaba, la verdad. Sí, insisto, sigue resentido. Antunes, me parece que es el hombre que abandona, ¿no? Sí, sí, se va Antunes. Creo que es Palacios, ¿eh? Pero ya te lo confirmo. Ya está, pues, diciendo Tapia ahí al cuerpo técnico, mi querido Mau. ¿Cómo anda? Que se duele un poco de la pierna. No sé si es de la parte de la espinilla o de la rodilla. Pues esperemos todo bien. Ingresó Palacios con el número 9. Sí. I told you. Centro de Acosta de pierna derecha. Sirve, profe, se puede. Sí, le dice el árbitro, espérame. Le dice Naves ahí. Óyeme, no. Tranquilo. Otra vez Acosta a cobrar. Vendrá la pelota en cortito, la va a regresar Alexis Isaí García. Acosta otra vez con el centro, la busca Pérez. Tiro de esquina, pibi. Otra vez hay una intervención defensiva, la cual salva al conjunto de Aztecas. Y el Poli que sigue apretando, mi querido Mau. Vendrá el centro. Por la punta de la derecha. Una vez más.
Alexis le dice a Velázquez, a ver, acércate. El centro va arriba de él. Ya pasó, Tapia solo. Tapia, arriba, busca hat-trick. Tapia perdió contra la defensa, pero vuelve a meter el cuerpo. ¡Tapia! Pide un contacto. Naves dice nada. A mí me parece que la quiso vender. Mueve a Costa de manos. Dieguito se la regresa con los tachones. Se mete a Costa. Buen partido de Acosta, ¿eh? No es el Acosta del inicio de la temporada, pero es un muy buen Acosta. El del día de hoy. Si así como en el videojuego Pibi existieran cartas, la que yo quisiera siempre en mi Ultimate Team de Acosta sería la de la primera parte de la temporada. Vaya jugador. ¿Pero qué color? ¿Dorada, plateada, bronce? No sé. Eso sí me pusiste a pensar. Un Team of the Year. Viene hacia adelante, Dieguito González, sonrisa del área, ya frenó, se va a girar, mete cuerpo, sigue y toca. Era buena la intención, la ejecución fue triste. Sí. Hay pausa de hidratación otra vez, Mau. Vamos a hidratar, dice. Le voy a tomar la palabra al árbitro Marco Naves. Nos preguntan, Pibi, si está jugando el 23 de Aztecas. Pues Juan Francisco Muñoz. No. Me parece que se va a quedar en la banca porque ya se agotaron las modificaciones. Tal vez Juan Fran no tendrá minutos. Mira, Pibi. Fútbol de tercera MX. Los invitamos el lunes a las 8 p.m., hora del centro de México, al programa Liguilla de Tercera MX. Estadísticas. Análisis, invitados y más. Pues perfecto, muchas gracias. Pero yo quiero saber una cosa. ¿La invitación es presencial? ¿Es virtual? Sí, justo eso iba a preguntar. Dije, ¿los invitamos? O sea, ¿estaremos? Nada. Muchas gracias ahí por el comentario. Vamos, Jared Velázquez nos dice, Yaeli Velázquez. Edith Macedo Colín, muchas gracias. No, hombre, al contrario, por estarnos escuchando el día de hoy. Felicidades, Tranquis, nos dice Aida Hernández. Pues bueno. Ahora, Pibi, sea de Aztecas o de Poli, ¿veremos más goles en este partido? Yo espero que sí. Recordándoles que al rato, Halcones Rayón se enfrenta a Atlético Mexicano. Sí. 3 de la tarde. En el campo 1 de la Ciudad Deportiva Magdalena Michuca, Pibi. Es un poco complejo llegar ahorita por las remodelaciones del metro. Es correcto. Antes a mí me parecía bastante coqueto que pasaba el metro ahí en una de las tomas que llegábamos a tener. Ahora ya no se puede. Ya no, hasta que se arregle esta línea. Porque si no puede causar. Sí, han pasado una cosas. Una tragedia con la línea 12. Es correcto, Pibi, así que ojalá todo esté bien. Y recordándole también que entonces al menos uno, insisto, todo depende de Politécnico y lo que haga en la fiesta grande, al menos un partido de la liguilla vamos a tener a través de TV Distrito Deportes. Y Pibi. ¿Ew? Hay algo que tú no sabes, te platico después. Muchas cosas no sé, ma. Viene Palacios, la primera pelota que tocó Palacios se la dio a Aztecas. Y ahí la va a pelear el mismo Israel Palacios por la banda izquierda. Van a meter el cuerpo, falta. Palacios entró con el pie izquierdo al partido, pero bueno, perdió la pelota y metió infracción. El torneo pasado igual tuvimos por ahí liguilla, narramos a CH. En el campo 1 de la Magdalena Michuca. Pero no narré gol, Pibi. Así que del Politécnico depende que se rompa esa estadística. ¿Ahora sí dices espinita?
Sí, pibe, la como verdad. Como con sí. El Bodo Glimt, que tampoco le, que no le habías narrado gol hasta que por fin se te dio. Fíjate que tengo varias, así como una checklist de cosas que he hecho y no he hecho. En cuanto al relato se refiere, pibi. Quemarme en el Leandro Valle no era una de ellas, pero bueno, la he cumplido a rajatabla. Viene de pierna derecha el pase a segundo poste. ¡López! Buscaba. Se va a escapar, saque de meta. Bueno, además, he narrado muchas veces aquí en el Leandro Valle, pibi. Pues aquí tendremos la liguilla. ¿Qué equipo vendrá? Pues conozca los últimos dos duelos de Poli. Y después le damos a conocer al rival. Hay varios posibles, pero ya le platicamos. Diego Pérez, pero, y otra vez no. Diego, dime. Si clasifica como tercero, entonces tendríamos el partido aquí, pero de la vuelta. La ida sería de visita. Sí, hay que checar muchas cosas, pibi, porque hay que recordarle a la gente que son más de 100 equipos, muchos de ellos sin posibilidad de ascenso, así que podemos hablar de cerrados, 90 equipos. Ahorita le hacemos la cuenta como tal, platicándole lo que resta. Aztecas viene con algo más. Brian toca y en cortito. Mario López mete centro. ¡Va pasado! La defensa sacaba de forma equivocada. Pérez ya la alcanzó. Y toca para Alexis. Y Alexis toca para Joshua. Y Joshua levanta. Tapia la va a bajar con el tobillo. Quiso de taquito. Se adornó y la perdió. La tiene el otro Diego, que es González. Conduce y va para atrás. Pérez le dice, muévete. La tiene Pacheco. Va para Joshua. Joshua gira contra Murillo y va hacia adelante. Palacios. Toca de parte interna. Diego quiso recibir. Le sacaron antes la pelota. Acosta recupera. Acosta filtra. Diego trata de darse la vuelta otra vez. Diego vuelve a meter el cuerpo y Diego va a pasar por izquierda y arranca Dieguito y sigue otra vez con rumbo al área. Tocó en cortito, le rebotaron a Tapia, sacaron el balón. Alexis no puede, López sí, y va contra Pérez. López arranca por la banda derecha y sigue metiendo el cuerpo. Va a llegar López, ¡Pérez! Le quita la pelota, pero llega otra vez López y mete el cuerpo. ¡Alexis llegó como un tanque! Se ríe Alexis. Eso es lo que te debe. Es lo que tiene decimos, que evitar. Es lo que tiene que evitar. Controlar, porque si no, ensuciaré los partidos. Y deja tú esto, Mau. En este juego en particular, es el capitán del equipo. No, claro. Es que además, pibi, si él pierde la cabeza, se cae el Politécnico. Si piensas que eso no falta, pues ya te la marcaron. Quédate con eso. Claro. O sea, a ver, yo entiendo aquí a Alexis, ¿no? Era más falta la de jugador Aztecas porque engancha al jugador en un forcejeo, lo termina por jalar, evita que llegue la pelota y cuando Alexis quiere llegar ahora a hacerle segunda a su compañero, da un caballazo. Sí, es que mira, afortunadamente no fue una jugada como de penal o algo similar, pero ya te la marcaron, pues ya quédate con eso y ve, de todos modos ya el balón está del otro lado. Son como los que aplauden, Mau. Sí, a mí no. Bueno, particularmente no me gusta. Claro, las emociones son distintas dentro del campo, pero por ejemplo, Aztecas, más allá del resultado, ellos están a lo suyo. Nos lo decían en los comentarios. Es un equipo que tiene muchos jugadores 2006, 7 y 8. Así que muchos de ellos son menores, están cumpliendo un proceso para posiblemente llegar al equipo de Aragón. O como tal, a la Liga Premier. Así que ellos están a lo suyo, no se enganchan y están, insisto, haciendo su trabajo. Politécnico lo está ganando y tendría también que hacer su trabajo. Sí. Considerando que viene la fiesta grande, insisto. Van a venir cambios de Poli. Si había alguna duda de que se va a meter Politécnico a la liguilla, bueno, esto lo confirma, ya le repaso la tabla. Y al parecer los van a dejar a Tapia. Se va Jared Velázquez. Gran partido de Jared. Es cierto que pudo haber metido más goles, Mau, pero no es fácil. La de Tapia, ¿no? Que le entregó... Sí, algo muy complicada. Fuerte, pero de todas maneras,
Siento que ha sido un gran partido para hacer su estreno en la TDP. Sabemos que no es fácil. Lo que es fácil, vamos a decirlo, desde este lado, ¿no? Pero ya dentro del campo... Entró Josué Sierra con el número 22, que trae anteojos especiales. ¿Anteojos especiales? ¿Por qué? ¿Son rayos X? No, son para poder jugar. Yo dije, es el próximo Clark Kent. Se fue a Costa. Ya le platicamos quién ingresó. Viene Alexis, le va a pegar a Alexis. Insisto, este tipo de lujitos que te puedes dar. El otro fue Miguel Ángel Aguilar con el número 37. Michelangelo. Y bueno, pues lo que alcancé a escuchar, Mau, del parado táctico que va a poner el Politécnico, Tapia va a tomar. Dijo como estos 8 jugadores, Mau, pero eso sí ya no lo escuché. Por la banda izquierda el pase. Aztecas, al menos por el gol de la honra, pase largo. Ahí está Memo. Bueno. Yo creo que Aztecas, así como a ojo de buen cubero, mi querido Maun, podría modificar el planteo táctico para el próximo partido. ¿Y por qué no? Intentar jugar con un enganche. Mira, Pibi, te platico rápido. Este resultado le hace al Politécnico, a expensas de lo que pase con Cuervos Blancos, le hace sumar 57, lo cual le hace sacarle 10 puntos de diferencia a Cuervos Blancos, considerando que quedaban 9 disponibles, ya no lo alcanza nadie. Politécnico solamente tiene que pelear contra Oceanía. Ese segundo puesto, el primero va a ser de Muches. Aragón y Juárez no pueden clasificar, así que ya metidos a la fiesta grande de este grupo, Club Deportivo Muches, Aragón FC, perdóname, ese es el segundo lugar. Oceanía Fútbol Club es el que está clasificado. Politécnico también, por ahí Cuervos Blancos, y hay que ver qué pasa con CDC Domínguez. Osos. Hablando de lo que resta, señor Alberto Carrillo. La jornada número 29 de la Liga TDP. Cuervos Blancos va a recibir a Promodep Central, Juárez a los Osos de CDC Domínguez. La próxima semana, el día 12, Atlético Mexicano recibe a Politécnico en el Deportivo Eduardo Molina. Centro de Formación Cuauhtémoc Blanco recibe a Halcones Rayón. Aztecas va a recibir a Valle de Jico. Dos equipos que tienen algo en común, que son semillero de equipos como Muches y de Aragón. Novillos Neza contra Aragón. Marina contra Oceanía y Álamos contra Muches. La jornada 30, la última. La temporada regular, Pibi, va a cerrar con Politécnico recibiendo aquí el día 19 de abril a Centro de Formación Cuauhtémoc Blanco. CDC Domínguez Osos contra Novillos Neza. Y ahorita le platico porque parece que viene Aztecas. Me sirve las caricaturas, Mau. Pisa la pelota Hurtado, juega hacia adelante. Parece que se escapa el balón, a ver si le alcanza Arzola. Ya lo hizo, mete centro. A ver a Murillo, ya llegó Murillo. De zurda, papi. Dice Pibi que de zurda prefirió pegarle de derecha. Arriba del travesaño, saque de meta. Era mucho más fácil, Mau. Ya ibas encaminado con esa pierna zurda. Pégale derecho, tente confianza. ¿Qué puede pasar? ¿El mismo resultado? ¿Que la vueles? Esa te la doy por buena, Pibi. Aragón contra Cuervos Blancos, Valle de Jico contra Atlético Mexicano, Halcones Rayón contra Álamos, será con el partido que cerremos la temporada regular de la TDP, nosotros me refiero, Promodep Central contra Aztecas, Oceanía contra Juárez, Muches contra Marina, son los partidos que restan, Pibi. La jornada, del grupo 5, el último día que nos vemos es el 13 de abril, Club Unión contra Colegio 11. Y de ahí a esperar la liguilla, señor Alberto Carrillo. Pues recta final del partido. ¿Tienes jugador del cotejo, Pibi? Me quedé con Tapia por el doblete y porque creo que metió el gol más bonito del partido. Sí. Coincido. A ver, en el carril del centro a Joshua. Toca para Sierra, Pérez se la pide, Sierra dice a ver al centro, Joshua de tres dedos le va a quedar ahora
Alexis que recibió de Tapia, va para Diego González, se la regresa a García, otra vez Diego, se va incorporando, toca el centro, saca el balón, Aztecas. Pérez la busca, choca el balón, Tapia se mete, trata de hacer sombrerito, Pérez le respeta el esfuerzo, ya llegó. Pérez la va a resistir, Osvaldo Pérez llega sobre la línea de fondo, sale ahí de alguna forma, le cometieron falta. Sí. Si no me equivoco, Mau, estamos entrando a la recta final del partido. No, pues ya estamos, pibe. Últimos 5 minutos, juega Pérez, otra vez Pérez, que es tiro de esquina, pibi. Una vez más le repetimos que al ratito, Halcones, Rayón contra Atlético Mexicano, próximo rival del Poli. Arriba la pelota, cuidado, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡De Politécnico! Llegó la manita en el remate de cabeza de Ángel Pacheco. 5-0 el Poli, que hoy salió de vena. 5-0 de uno de los clasificados del grupo 4 de la Liga TDP. Qué buen cabezazo, mi querido Mago. Entra solo, sabe perfectamente dónde está parado. Ve la pelota en cámara lenta, la ve de esa forma. Y decide dónde ponerla con potencia, con colocación. Simplemente para poder vencer al guardameta, que de por sí no tiene una buena mañana. Ha tenido un viernes algo complicado, pero al final de cuentas, Mago, esto sirve como lección. Tenemos que este equipo aprenda de los errores que llegó a cometer, más allá de que aspiran a llegar a primer equipo, si lo queremos ver así, de este semillero. Pues bueno, siempre se busca aprender, Mago. A ver a Pérez y ahora Palacios de zurda, Palacios. Le quedó a las manos a Salazar. La va a ganar otra vez el Poli. Alexis toca en cortito, se la regresa a Diego. Alexis ya no pudo pasar. Hay un jugador de Poli tendido. Sí. Atlético Mexicano y Centro de Formación Cuauhtémoc Blanco, los dos últimos rivales de Politécnico. Cuando terminen esos dos duelos, entramos a la fiesta grande. Se ponen a pensar en la fiesta grande. Nos vamos a ver en poquito menos de un mes. Esté atento de toda la información. Le vamos a llevar liguilla. Y esperemos que nos acompañe también en liguilla. Es correcto. Ojo que la estaba perdiendo el arquero. Falta. La salida, falta. Era evidente la infracción y bueno, no pasa nada, aunque la gente pide tarjetas, pero al final de cuentas eso no va a pasar. Mau, te lo juro, me siento en una caricatura con este... Es que la gente no te ve, gente no te ve, Pibi, pero te estás peleando con una sombrilla. Sí. Para cubrirnos del sol. Nada falta que nos caiga un rayo. No, Pibi, es que trae su maña, pero sí, ya está más fuerte el viento. Que si me caiga un rayo, Mau, ¿seré Flash? No, Pibi. Esto ya no es ficción. A ver, a Sierra. Toca para Joshua. Joshua hacia adelante. Alexis la dejó pasar. ¡Palacios! Se la daba de taquito a Alexis. La va a tener Hurtado. Pisa la pelota contra Palacios. Toca Joshua. Alexis va para Dieguito. La dejó pasar. El Poli ya con el 5-0. Dándose ciertos lujos dentro del partido. Pase bastante alto buscando a López. Se va a dar la vuelta López. Saca Pérez. Complementaba a Yael. Ahora Dieguito. Estamos en el 44 ya y 20 segundos. A ver si el árbitro le agrega al menos lo de la hidratación o no.
correspondiendo al resultado. No debería, mao. Tapia aguantó y tocó para González. Gira Dieguito González, tocó para Tapia. Tapia le va a pegar. Era el hat-trick por parte de Diego Tapia, pero en el fondo voló de forma impresionante Alejandro Salazar para mandarle al tiro de esquina. Tapia quiso, pero Salazar le dice nada. Nos vemos la próxima. Gran atajada, gran atajada de Salazar. Era complicado el vuelo, mi querido Mau, y lo sabe hacer de buena forma, Alexis para un córner más, es el octavo. Va a meter el centro García. Tapia se acerca con él, se la dio. Tapia se vuelve a desprender, va a llegar bastante rezagado. El rebote es de Alexis. Se vuelve a girar. Va por la banda, sigue Alexis. Mete cuerpo, va a ser saque de meta. En cualquier momento se acaba el partido. Y ese momento es ahora. 5-0 es el resultado final. El Politécnico con esto lo confirma todavía más. Va a estar en la liguilla, va a estar en la fiesta grande del fútbol mexicano, en la Liga TDP, y será del Grupo 4 un representante. 5-0 le ganó a Aztecas AMF Soccer Pibi Carrillo. De forma contundente, mi querido Mau, desde el primer episodio, es más, primeros 10 minutos, ya tenían el 3-0 en su poder, y bueno, de ahí vino el gol de Velázquez, y para cerrar con broche de oro, el último gol que tuvimos por parte de Pacheco, que termina por finiquitar el encuentro. Muchísimas gracias por seguirnos, mi querido Mau, que estén pendiente porque nos vemos también en la fiesta grande, pero también tenemos más partidos como el de Halcones contra el Atlético Mexicano. Sí. Así que ahí los esperamos de ese lado. Esperemos que tengan un bonito fin de semana, mi querido Mau, a desquitar el sueldo, porque ya después de una jornada de trabajo tan larga, que nunca pensé que se fuera a acabar, ya se puede venir el descanso. Y después del partido de Halcones, mi querido Mau, lo voy a decir y no me importa lo que me digan, no se pierdan el Mazatlán contra los Pumas en Primera División. Nos vemos entonces al ratito a las 3 de la tarde. Halcones Rayón contra Atlético Mexicano. Próxima semana Club Unión va a recibir a Colegio 11. Y dentro de 2 semanas Politécnico contra Centro de Formación Cuauhtémoc Blanco, cerrando ya su temporada regular de cara a la liguilla. Y Halcones contra Álamos. Es como cerramos la temporada regular de la Liga TDP. Si usted nos escuchó hoy, pues lo invitamos a todos esos, pero de todos modos nos vemos en liguilla, porque el Poli está clasificado. Nos vemos hasta la próxima. A nombre de Karen Torrijo en los controles, Mauricio Desvalive en el relato del partido, Pibi Carrillo en los comentarios. Nos vemos, ahora sí, al ratito, a través de TV Distrito Deportes, donde tu talento es nuestra pasión. Pásela bien, que tenga excelente fin de semana. Bye. Y no se pierda WrestleMania.